Hola, muy buenos días para todos. Muchas gracias a los asistentes por la puntualidad. Bienvenidos ya a esta última sesión de nuestros talleres de Geosoft que hemos venido desarrollando en las últimas semanas. Bueno, sin más preámbulo, demos inicio a nuestro taller de hoy. Quiero presentarme, permítanme un segundo, quiero habilitar mi cámara para presentarme. Bueno, mi nombre es Javier Quiroga, soy ingeniero técnico de geosistemas, vengo trabajando en la compañía por más de 5 años en este maravilloso mundo de los geosintéticos. Soy ingeniero civil, ingeniero ambiental, magíster en estructuras y también especialista en geotecnia vial y pavimentos. En este background que ustedes ven aquí en mi fondo hay un código QR que ustedes pueden utilizar con su celular para descargar el software. Los lleva directamente al link de descarga. Entonces, para que hagan uso de él. Si lo pueden escanear ahora mismo, o si ya descargaron la aplicación y nuestro software están en nuestra página web. Por efectos de pronto de la transmisión, voy a quitar la cámara. No quiero que pues vayamos a tener ahí como inconvenientes. Y por favor me confirman si ya están viendo mi pantalla. Lo pueden confirmar a través del chat, si son tan amables. Bueno, ahora sí entremos en materia. Hoy en nuestro último módulo, en nuestro último taller, vamos a hablar del refuerzo en vías, en estructuras de pavimento con geomallas biaxiales coextruidas principalmente. Quiero hacerles un recorder y ya lo hemos visto pues, en las presentaciones anteriores del taller, pero vale la pena pues, volver a hacer énfasis en que Wavin. Somos los mayores fabricantes de geosintéticos en toda Latinoamérica, gracias a las 5 plantas que tenemos en los diferentes países. Pues también tenemos presencia en prácticamente todos los países de Centroamérica y Sudamérica, gracias a nuestras marcas Dual Brand, Amanco Wavin, Papco Wavin y Vidim Wavin. Bueno, haciéndoles este recorderis, ahora sí. Entremos a lo que vinimos, que es hablar de nuestro Geosoft. Ustedes saben que Geosoft, pues esta es nuestra última versión. Geosoft, pues está compuesto ahora no solamente de un software, sino también de un libro de diseño con más de 700 páginas, donde pueden encontrar allí todo el contenido técnico y también hasta especificaciones constructivas, recomendaciones de todos los geosintéticos del mercado latinoamericano. En el capítulo 6 encontramos lo referente a geomallas biaxiales coextruidas y coincidencialmente en nuestro software, en el módulo número 6, también encontramos lo referente. Permítame un segundo. ¿Sí? ¿No se está viendo la presentación? Perdón, teníamos aquí no sé por qué se deshabilitó el compartir pantalla. Por favor, me confirman si ya están viendo nuevamente mi pantalla. A través del chat, si me pueden confirmar si ya se está viendo la pantalla. Perfecto. Listo. Ya se ve. Gracias. Gracias a todos. Discúlpenme. Qué pena con ustedes. Voy a pasar aquí rápidamente las diapositivas que se perdieron. Les decía al principio pues, que somos los mayores fabricantes de geosintéticos en Latam, gracias a nuestro dual brand que tenemos en Latinoamérica y en Centroamérica, que son Amanco Wavin
Pabco Wabin y Vidin Wabin. Y nuestro GeoSoft que viene evolucionando hacia nuestra cuarta versión, pues ahora pues todo el paquete GeoSoft es no solamente un software, sino que también es un libro de diseño. Un libro de diseño que tiene más de 700 páginas y que en el capítulo sexto encuentran ustedes lo referente a geomallas biaxiales coextruidas. También en nuestro software, en el módulo número 6, coincidencialmente encontramos lo referente a nuestras geomallas, nuestra aplicación para reforzar vías a través de geomallas. Aquí está señalado de lo que vamos a hablar. Pero permítanme antes, digamos que hacer un contexto, revisar algunos temas técnicos antes de entrar a revisar nuestro módulo de GeoSoft, que es lo más importante el día de hoy. Pero quiero contextualizaros un poco. Empecemos con un tema de generalidades en nuestra agenda. Digamos que las geomallas coextruidas biaxiales están concebidas principalmente, ojo, tienen otro tipo de aplicaciones, pero principalmente están concebidas para ser incluidas dentro de todo el paquete granular de nuestras estructuras de pavimento. La ubicación de estas geomallas puede ser diversa, puede ser a nivel de subrasante, puede ser a nivel de subbase, puede ser a nivel de la base. Con diferentes, digamos que consideraciones, puede ser utilizada en cualquiera de los lugares donde les estoy mencionando. En el tema de las subrasantes es importante saber el tipo de material que tenemos allí. Como vamos a ver más adelante, la geomalla biaxial es importante que esté en contacto con material que sea material granular grueso. Porque si tenemos finos, el efecto de la geomalla se va a perder por algunas razones que más adelante vamos a explicar y vamos a discutir. Si es el caso, si ese es el caso, si tenemos de pronto una subrasante con muchos finos, tal vez sea necesario ayudarse o utilizar otro tipo de geosintéticos complementarios como un geotextil, por ejemplo, no tejido o tejido, que me separe la capa de subrasante y la subbase granular y posteriormente sí utilizar la geomalla. Pero como les digo, la geomalla puede ser utilizada en diferentes partes del paquete granular dependiendo de las condiciones y de lo que se quiera obtener en el uso de la geomalla. Hablemos de manera cualitativa de algunos beneficios de utilizar este tipo de geosintético. Digamos que hoy nos vamos a enfocar mucho en lo que es el reforzamiento a través de la geomalla para suelos blandos o suelos granulares. Uno de los primeros beneficios que uno encuentra y de los más importantes y relevantes al usar una geomalla es que nos permite reducir el espesor de los granulares, del paquete granular. Entonces, lo que pasa allí es que gracias a la geomalla vamos a mejorar la capacidad mecánica de nuestro material. Más adelante vamos a ver cómo se logra esto, a través de qué efecto físico. Pero al mejorar eso, lo que nos permite es tener un mejor material y por lo tanto podemos optimizar el espesor, ¿cierto? Reducir el espesor de la capa que estamos diseñando. Al reducir el espesor, y en un proyecto lineal de vías que puede tener kilómetros, pues estamos ahorrando volúmenes importantísimos de material pétreo. Entonces, no solamente vamos a tener un beneficio allí asociado a los costos, ¿cierto? De utilizar menos material pétreo, sino que además vamos a tener un beneficio ambiental importantísimo también. Ustedes saben que últimamente pues el tema ambiental es de gran preocupación para todo el mundo, para el mundo entero. Entonces, allí tenemos también un beneficio ambiental importante. ¿Asociado con qué? A que al necesitar menos pétreo, menos agregado, ¿cierto? Vamos a tener que explotar menos material de cantera. Al explotar menos, estamos generando un impacto sobre todo en el tema de la emisión de gases. Vamos a reducir la emisión de gases asociadas a la explotación de materiales en cantera. Entonces, esto lo hemos revisado nosotros en ciertos proyectos y a nivel mundial también hay documentación técnica importante de que al reducir el volumen de explotación de estos materiales, podemos estar reduciendo emisiones a la atmósfera de diferentes gases, principalmente CO2, pero también otro tipo de gases contaminantes, entre el 60, 70 y hasta el 80%, dependiendo de qué tanto podemos ahorrar por el uso del geosintético, podemos estar
generando ese beneficio ambiental, entre 60, 70 y hasta 80% menos de emisiones atmosféricas de gases contaminantes que producen diversos daños ambientales, no solo el tema del calentamiento global, sino otro tipo de daños ambientales locales, como puede ser la contaminación del aire. Entonces, esto es muy importante y vale la pena resaltarlo como uno de los grandes beneficios en el uso de las geomallas. Un segundo beneficio es que me mejora la capacidad del material. Básicamente, la geomalla, al mejorar la competencia mecánica del material, lo que hace es que me permite redistribuir la forma en que las cargas, los esfuerzos son transmitidos en toda la estructura de pavimento. ¿Eso qué me genera? Varios efectos. Vamos a verlo en detalle más adelante, pero así de forma rápida, me genera que la subrasante reciba los esfuerzos de diferente forma y esfuerzos incluso disminuidos, lo cual me ayuda a preservar la subrasante de mejor manera, o sea, aumenta la vida útil, no solo de la subrasante, sino de toda la estructura en general del pavimento, ¿cierto? Y eso pues se representa en vida útil, en una vía que va a durar mucho más tiempo, ¿cierto? Y que va a durar en mejor estado. El tiempo que vaya a durar va a durar en mejor estado. Solo gracias a que la geomalla me mejora el material y me cambia la forma en que los esfuerzos son distribuidos finalmente hacia la subrasante. Solo por ese hecho voy a tener una vida útil más larga y de mejor serviciabilidad, por así decirlo, en el tiempo. Lo otro es que gracias a ese mismo efecto de distribución de los esfuerzos, ¿cierto? Me genera una mejor zona, o llamémoslo así, me genera una plataforma donde puedo construir de manera más adecuada. No solamente vías, sino que este tipo de geomallas también pueden utilizarse en otro tipo de proyectos, a nivel de cimentación o para generarme una plataforma constructiva en otro tipo de, por ejemplo, de edificaciones, de bodegas, etcétera. Esto no es el tema de hoy, pero quiero hacer énfasis en que se puede extrapolar a otro tipo de servicios a nivel de geotecnia. Pero en pavimentos, pues me genera una plataforma donde puedo construir mi vía y digamos que por el tema de la distribución de esfuerzos, vuelvo e insisto, pues me minimiza el tipo de fallas y de daños que pueden tener la estructura a futuro. Entonces, estos beneficios, de alguna forma cualitativos que los acabo de mencionar, podemos entrar a revisarlos un poquito más en detalle y de manera más técnica, ¿cierto? A esta sección le llamamos los mecanismos de refuerzo, es entender un poquito lo que les acabo de escribir en palabras, entender un poquito más de manera técnica y a nivel de los esfuerzos. Primero hagamos este ejercicio que les estoy mostrando en pantalla, donde a la izquierda tengo un material granular que no va a estar reforzado y a mano derecha va a tener el paquete granular, pero con refuerzo de la geomalla. Este ejemplo, que es ilustrativo, nos muestra muy bien el funcionamiento de la geomalla dentro de la estructura de granular. Entonces, llenamos esta caja con material pétreo y a la derecha hacemos lo mismo, solamente que adicionamos algunas capas de geomalla. Posteriormente, el ejercicio consiste en que vamos a poner una carga, en este caso la carga de una persona, el peso puntual de una persona, sobre ese paquete granular y vamos a desconfinar el paquete granular que está pues encerrado en la caja de madera. Vamos a quitarla y vamos a ver qué pasa. Al momento de quitarla, ese confinamiento, en el caso del que está sin refuerzo, pues vamos a ver que el material va a buscar obviamente su ángulo de reposo, ¿cierto? Y va a haber una especie de formación lateral, obviamente, porque no hay ningún tipo de restricción ni confinamiento. Y pues eso digamos que es algo ilustrativo para más o menos ejemplificar qué pasaría en una estructura que no tiene refuerzo versus una que sí tiene. En el caso del granular con refuerzo, la persona está aún, digamos, parada sobre el paquete granular, se quita la caja de madera, ¿cierto? El confinamiento lateral que tenemos allí en orden de ejemplificar y vemos cómo el paquete granular se mantiene estable. Obviamente, el efecto de confinamiento lateral, la trabazón que hay allí del agregado producida por la geomalla, no permite que el material vuelva a su ángulo de reposo, es decir, que no hayan deformaciones laterales o desplazamientos laterales del material. Esto es una forma muy sencilla de demostrar, pues, cuál es el objeto de una geomalla.
Entonces, la primera palabra clave y el mecanismo más importante en el que una geomalla trabaja junto con el paquete granular es el confinamiento que se genera. Ese confinamiento es generado por la trabazón. ¿Qué es la trabazón? La trabazón es el efecto físico y que ustedes ven aquí ilustrado en el esquema y en la foto, donde el material pétreo se incrusta dentro de cada una de las retículas o la cuadrícula de la geomalla, ¿cierto? Y localmente genera esta trabazón del material. Esta trabazón del material, junto con un efecto de fricción que se empieza a generar en las zonas de, digamos, en la vecindad o en las zonas aledañas a donde está la geomalla, ¿cierto? Ese efecto de trabazón se traduce también en algo de fricción. Entonces, trabazón directa entre geomalla y granular. Y la fricción que se empieza a generar entre los granulares que están cercanos a la zona de la geomalla genera el confinamiento total del material. Y el confinamiento, cuando aumentamos el confinamiento, como bien pasa en cualquier cantidad de materiales, ¿cierto? Y en cualquier cantidad de ejemplos que tiene uno en la ingeniería, cuando generamos confinamiento de un material, lo que hacemos es mejorar su condición de esfuerzos, ¿cierto? Porque la competencia mecánica de un material está siempre relacionada en el estado de esfuerzos que tenga dicho material, genera finalmente un aumento del módulo y toda la resistencia mecánica del material. Entonces, este es el efecto de trabazón se traduce finalmente en confinamiento y el confinamiento se traduce a la larga en una mejora de la competencia mecánica a través del módulo. Así de sencillo. Esto es lo que se busca con una geomalla en términos técnicos, que haya un aumento del módulo o la resistencia del material. Este es el efecto más importante. Digamos que aquí podemos resumir básicamente ese confinamiento lateral que permite, entonces no, digamos que restringe el desplazamiento lateral, que lo hablábamos ahorita en el ejemplo de la persona que se paraba encima de la caja de materiales, eso me permite que haya una restricción de ese desplazamiento lateral. Aumenta el confinamiento, ¿cierto? Como lo explicaba, gracias a la retícula y a la trabazón que se genera, mejora la distribución de esfuerzos sobre la subrasante, que eso lo hablábamos también ahorita cuando hablábamos cualitativamente de los beneficios. Y esto lo hace porque tenemos un material de mejor competencia mecánica. Cuando tenemos un material de mejor competencia mecánica, de mayor módulo, pues la distribución de esfuerzos que es asumida por dicha material o por dicha zona y hacia abajo en profundidad, pues los esfuerzos van a estar disminuidos y mejor distribuidos. Entonces, por eso hay una mejora de la distribución de los esfuerzos. Y finalmente, pues tenemos también menores deformaciones, porque pues, si tenemos menores esfuerzos sobre las capas inferiores, principalmente hablando de la subrasante, pues las deformaciones también van a ser menores, porque las deformaciones están directamente ligadas con los esfuerzos o las cargas que puedan transmitirse hacia un material. Hay un segundo mecanismo, hay un segundo y un tercer mecanismo en el que la geomalla opera o genera, digamos que el beneficio. Pero estos dos últimos mecanismos que les voy a describir están, digamos que tienen mayor validez o son más efectivos en estructuras que no estén, digamos que pavimentadas, digamos estructuras sin pavimento, ¿cierto? Solamente donde tenemos el material granular y ya. En este tipo de vías, estos mecanismos tienen mayor validez, por así decirlo. En vías pavimentadas también, solamente que su efecto no es tan notorio. El efecto principal está dado por el confinamiento, que es el primer mecanismo que describimos. Pero en vías sin pavimentar, de pronto estos mecanismos tienen mayor validez. Entonces, tenemos un tema del mejoramiento de la capacidad portante. Sabemos que, como les decía, la capa mejorada con geosintético, en este caso con la geomalla, pues genera una redistribución de los esfuerzos, lo que asegura que hacia la subrasante los esfuerzos no lleguen directamente, sino que lleguen, digamos que amortiguados, por así decirlo, gracias a la presencia de la geomalla. Digamos que de manera esquemática, a la derecha podemos ver cómo sería la distribución de esfuerzos. En un caso puntual donde no hay una geomalla, que sería la línea punteada en rojo, ¿cierto? Y al momento de incluir una geomalla,
se genera la zona de confinamiento y se genera una redistribución de los esfuerzos, impidiendo que los esfuerzos lleguen de manera más puntual hacia la subrasante, lo que implica que la subrasante va a tener de alguna forma, podría traducirse en mejora de su capacidad portante. Hay un tercer mecanismo que es el efecto de membrana tensionada. Esto se debe a la deformación. Sabemos que los esfuerzos finalmente se traducen en deformaciones en los materiales, ¿cierto? Y pues finalmente, gracias a las cargas repetitivas del paso de tráfico, hay unos esfuerzos que llegan a nivel de subrasante y esto se traduce en deformaciones. Estas deformaciones podría uno esquematizarla como la ven aquí, en este momento. ¿Esto qué se traduce? Que esfuerzos verticales finalmente, pues se traduce en deformaciones, no solamente también verticales, sino también deformaciones laterales, lo cual crea pues este efecto de concavidad en la geomalla y en los materiales. Entonces, cuando se genera este efecto de deformación, pues los esfuerzos también viajan a través de la geomalla, no solamente en dirección vertical, sino también en forma longitudinal en la geomalla. Es decir, que la geomalla empieza a asumir esfuerzos de tensión en su propio plano. ¿Sí? Entonces, este efecto de membrana tensionada consiste en eso, en que la geomalla, por efectos de la deformación, empieza a asumir esfuerzos directamente. Lo cual implica que los esfuerzos que se transmiten a la subrasante son mucho menores que si no existiera la geomalla. Ese es otro efecto, pero vuelvo y repito, generalmente en vías sin pavimentar, este efecto puede ser mucho más notorio y más válido. Aquí vemos, digamos, otra imagen que habla por sí sola, así como el ejemplo que les mostraba de las cajas. Esta es otra imagen. Tenemos un suelo blando que solamente tiene la presencia de un geotextil versus un suelo que ya digamos que tuvo un refuerzo de la geomalla. Paramos una persona a un lado de la otra y se da uno cuenta que a simple vista el efecto de la geomalla, por todos los mecanismos que mencionábamos anteriormente, pues provee esa plataforma constructiva. Esta foto muestra eso precisamente. Cómo la geomalla provee una plataforma de construcción para construir ya sea una vía o otro tipo de proyectos de ingeniería. Pasemos ahora a los tipos de geomallas que encontramos actualmente en el mercado. Esto es importante tenerlo en cuenta porque desde nuestro conocimiento y experiencia, no todos los tipos de geomallas, no todos los tipos de materiales pueden ser aptos para el reforzamiento de granulares en una vía. Entonces, discutamos esto un poco porque es importante. En Latinoamérica se encuentran cualquier cantidad de, digamos, de ofertas comerciales de geomallas que a veces las proponen para hacer la función de refuerzo en un granular y no necesariamente puede ser la mejor opción. Para hablar de los tipos de geomallas, y centrarse en una de las propiedades más importantes para efectos de generar la trabazón que hablábamos anteriormente, es importante hablar de un concepto que se llama la eficiencia de las geomallas. La eficiencia en las geomallas, y hablando específicamente de la eficiencia en los nodos o en las uniones que se generan en la retícula de la geomalla, digamos que está definido como la relación que hay entre la resistencia de la junta, la unión o el nodo en la geomalla versus la resistencia de la costilla. Voy a explicar un poco mejor esto en las siguientes diapositivas. Pero digamos que aquí les ejemplifico. Lo que se quiere mirar aquí es qué tan efectiva es la resistencia a nivel de la unión entre el nodo y la costilla de una geomalla. En el caso de las geomallas coextrudidas, y les adelanto, aquí porque aquí aparece en la diapositiva, esta eficiencia puede ser cercana al 90%. Es decir, de alguna forma, la efectividad de transmisión de la carga hacia las uniones, hacia las costillas, puede ser alrededor del 90%. ¿Qué tipos de geomallas encontramos nosotros en el mercado? Encontramos las coextrudidas biaxiales, ¿cierto? Que son las que les he venido hablando y en la que se centra este taller de hoy. Pero encontramos también unas tejidas que por su forma de fabricación, ¿cierto? El nodo, digamos que, o la unión entre las fibras longitudinales y transversales, se realiza de una forma diferente al tema de la coextruida. De alguna forma, la coextruida queda la unión de un
digamos, podríamos decirlo de manera monolítica, ¿cierto? Como un solo material, con una continuidad. En el caso de las geomallas tejidas, esta continuidad no se puede dar, ¿cierto? Porque tenemos fibras en un sentido y en el otro y tienen que ser unidas de otra forma. Y en el caso de las geomallas del tercer tipo, que son las soldadas, estas uniones entre digamos, las cintas longitudinales y las transversales, se puede estar dándose a través de otro tipo de mecanismos como la termofusión, a través de calor. Entonces son diferentes tipos de uniones, ¿cierto? Que generan diferentes tipos de propiedades en la unión o en el nodo de estas geomallas. Entonces, esto tiene una afectación en el comportamiento y en el funcionamiento de estas geomallas. Quiero explicarles que lo más importante en el funcionamiento de estas geomallas es el efecto trabazón. Esto es lo que me genera el mecanismo de refuerzo, como ya les expliqué. Este efecto trabazón está ligado mucho a la rigidez que tenga la geomalla, tanto flexural como torsional, y está relacionada también a la resistencia o a la eficiencia en los nodos. Sin estas tres propiedades que les acabo de mencionar, no se puede generar una verdadera trabazón entre el agregado y la geomalla. Entonces se necesita de cierta rigidez, se necesita de cierta eficiencia en los nodos para que ese efecto trabazón sea real. Entonces, en el tipo de geomallas tejidas y soldadas, desafortunadamente, este efecto trabazón pierde bastante, bastante su validez. Para efectos prácticos y de forma general, uno puede hablar de que esta eficiencia en los nodos en geomallas coextruidas puede ser superior al 90%. En el caso de las geomallas que Papco y Guavin en Latinoamérica ofrecen, estamos hablando del 95% de eficiencia según el ensayo de eficiencia de nodos que ya vamos a hablar más adelante. En el caso de las tejidas, puede ser entre el 10 y el 20%, a lo mucho, a lo sumo, pueden ser hasta el 20% esta eficiencia en los nodos. Y en el caso de las geomallas soldadas, puede ser máximo del 10, máximo del 15%. Entonces hay una diferencia sustancial en esta propiedad que les estoy hablando según el tipo de geomallas. Y esto tiene una influencia radical y muy importante tanto como en el diseño, que debería ser contemplado de alguna forma, y vamos a hablar ahorita más adelante de eso, como en el tema constructivo. Es decir, constructivamente y técnicamente no se comporta igual una geomalla coextruida que una tejida, porque a la larga la tejida tiene una eficiencia del 20%. Significa que la resistencia de esta geomalla, su resistencia a la tensión, que es una propiedad índice mecánica, digamos, fácil de medir, se va a ver afectada finalmente es por la eficiencia de los nodos. Vamos a hablar de esto en las siguientes diapositivas. Entonces, ¿importante la resistencia última a la tensión de una geomalla? Sí, por supuesto que sí. O sea, hacemos un ensayo muy simple como una tensión, ¿cierto? Y podemos determinar cuál es su resistencia a la tensión. Es importante, sí, porque la geomalla finalmente trabaja la tensión, sobre todo cuando hablamos del efecto de membrana tensionada, donde decíamos que los esfuerzos verticales de alguna forma se convierten también en esfuerzos laterales que asume la malla como tensión, ¿cierto? Entonces, sí, es importante, claro que sí. ¿Es un síntoma de calidad de la malla? Por supuesto. Es un síntoma importante de calidad. Entre más resistencia, pues mucho mejor. Pero no es lo más importante. Ojo, no es lo más importante en este caso puntual cuando hablamos de una geomalla que va a reforzar un paquete granular. Y donde tenemos que garantizar es un efecto trabazón. Y el efecto trabazón de la geomalla no está ligada con su resistencia a la tensión. O no directamente, o no es lo más importante. Está ligada con otro tipo de propiedades. ¿Con qué propiedades? Uno, con la eficiencia en los nodos, vuelvo e insisto. Dos, también con la rigidez de flexural, ¿cierto? Y tres, con la rigidez torsional. Estas tres propiedades me garantizan que el efecto de trabazón sea verdadero, sea real. Entonces, es por eso que tenemos que tenerlo muy en cuenta al momento de diseñar, al momento de construir y de reforzar un granular con geomallas. Que el efecto trabazón sea garantizado. En una geomalla tejida no va a pasar, porque la eficiencia de los nodos es muchísimo más baja, hablamos de 20%, y porque su rigidez flexural y torsional es también sustancialmente más baja.
Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Si hay preguntas, pues no, nos pueden ir escribiendo en el chat y aquí por interno me van avisando qué preguntas tenemos. Permítanme un segundo, voy a revisar qué preguntas tenemos por aquí. Ah, bueno, aquí hay una buena pregunta remitida a algunas diapositivas atrás cuando hablamos de que a nivel de subrasante a veces se puede utilizar o se debe utilizar un geotextil. Nos dice Jason Guzmán, la geomalla entre la subrasante y la subbase granular, ¿el geotextil que sugiere iría en la parte superior o inferior de la geomalla? Es una buena pregunta, es una pregunta constructiva o sea, es completamente válida. Digamos que la función de un geotextil allí sería la de garantizar la separación entre el material de subrasante y el paquete granular. Entonces, digamos que si hay necesidad de esto es porque, uno, la subrasante tiene contenido de finos y los finos podrían empezar a incrustarse o a mezclarse dentro del paquete granular, lo cual tiene efectos desastrosos. Cuando los finos se empiezan a mezclar con el paquete granular, pues básicamente altera mi capacidad de drenaje de la capa, ¿cierto? Porque me tapa toda la porosidad por donde el agua podría drenar fácilmente. Entonces me disminuye la capacidad de drenaje, lo cual tiene efectos adversos y negativos a futuro. Y dos, me disminuye la capacidad portante del material. Porque así como el fino se empieza a mezclar dentro del paquete granular, el granular también empieza a migrar hacia la subrasante. Entonces me genera que pérdida del granular en el mediano y en el largo plazo, y esa pérdida genera, significa o se traduce literalmente en una pérdida de la capacidad de mecánica del material. Entonces tiene esos dos efectos adversos. ¿Cómo prevenimos esos dos efectos adversos de los que acabo de hablar? Utilizando un geotextil de separación. Entonces se pondría encima, justo encima, o se extendería el geotextil justo encima de la subrasante, para prevenir esa migración. Y encima pondríamos la geomalla. Entonces, primero iría el geotextil de separación y encima pondríamos la geomalla. Porque la geomalla tiene que quedar en contacto es con el paquete granular. No puede quedar en contacto con la subrasante porque allí no generaría el efecto de trabazón. Pero sí tiene que quedar en contacto con el paquete granular porque queremos precisamente generar el efecto trabazón. Entonces, Jason, la respuesta es así. Encima de la subrasante iría el geotextil no tejido o tejido que cumple la función de separación y encima pondríamos la geomalla. Más adelante hay una foto justo con esto, entonces ahí te vas a dar cuenta cómo queda en la fotografía. Pero esto está un poquito más adelante. Otra pregunta que tenemos por acá, ¿el tipo de material o la angularidad de las partículas no influye en la trabazón de los agregados? Sí. No, por supuesto que el tipo de material, no, total, o sea, a ver, digamos que estas geomallas están pensadas para los materiales granulares, voy a decirlo por así decirlo, típicos que se usan como materiales de base y subbase en el caso de los países latinoamericanos, o sea, la granulometría, por así decirla, típica o estandarizada, ¿cierto? Que encontramos en las normativas locales o en las normativas internacionales, se ajustan muy bien a este tipo de geomallas. La geomalla es pensada y la apertura de la retícula es pensada para este tipo de materiales, para que genere la trabazón, para que el tamaño máximo de agregado quepa literalmente dentro del la cuadrícula de la geomalla y genere el efecto trabazón. Entonces, de ahí surge, de esa pregunta surge algo muy importante y es que hay que revisar también el tamaño de la apertura de la geomalla. Desafortunadamente encontramos en el mercado mallas que tienen la apertura muy cerrada, muy pequeña, o todo lo contrario, la tienen súper grande. Si es muy, muy grande, pues el agregado sí va a entrar perfectamente dentro de la retícula, pero el efecto de confinamiento local o puntual va a ser mínimo. Entonces, hay que ajustar ese tamaño de la apertura para que sea digamos, el ideal donde el agregado pueda entrar o varios agregados puedan entrar, varias partículas de agregado y generar el efecto trabazón. Si por el contrario la apertura es muy pequeña, pues no va a entrar agregado ninguno y no va a generar el efecto trabazón que queremos fomentar con la geomalla. Ahí
se pierde completamente la eficiencia del sistema. Entonces, sí es ideal chequear la granulometría del granular versus el tamaño de la apertura de la geomalla. ¿Listo? Es importantísimo. Sí, claro que sí. La granulometría tiene que coincidir mucho con la retícula de la malla. Y la forma del granular también. Si hay angularidad, como decía la pregunta, si hay angularidad, pues va a ser mucho mejor que si es más bien un granular que tenga que ser redondeado. Entonces, la angularidad mejora el efecto trabazón, mejora el efecto fricción también entre granulares. Entonces, la angularidad también es muy importante. Vamos a ver si hay alguna pregunta hasta aquí también. En este momento, sí, para que sepan, estoy aquí contestando preguntas y estoy en la misma diapositiva de la agenda, en el punto 4 de metodología de diseño. No está congelada la presentación, estoy simplemente respondiendo las preguntas que tenemos hasta el momento. Permítanme, estoy mirando aquí qué otra pregunta tenemos. Bueno, aquí nos preguntan sobre la resistencia de las geomallas, si hay una resistencia mínima en los nodos. Bueno, digamos que dependiendo de la metodología que utilice uno de diseño, aquí vamos a hablar de la metodología, aquí vamos a hablar de una metodología y la forma en que nosotros diseñamos este tipo de geosintéticos. Pero si digamos se utiliza una metodología diferente a la AASHTO, que es la que vamos a ver hoy para el diseño del pavimento, hay que saber introducir la geomalla dentro de la metodología, dentro de la metodología que ustedes estén seleccionando. Hoy vamos a ver una forma que es la AASHTO y son digamos que unos coeficientes que mejoran la capacidad del material gracias a la introducción de la geomalla. Pero si es otra metodología, hay que tener muy, muy en cuenta que dependiendo del tipo de geomalla que involucremos, hay que afectar esa resistencia por la eficiencia en los nodos. Entonces, voy a decir un comentario, pero prácticamente uno, si uno está diseñando con la resistencia a la tensión de la geomalla, uno debería afectarla por la eficiencia de los nodos. Entonces, si yo tengo una geomalla voy a inventarme un número, de 100 kilonewton de resistencia a la tensión, y es una geomalla coextruida, al afectarla por la eficiencia, uno podría, en términos prácticos, estar hablando de que esa geomalla tiene 90 o 95 kilonewton metros de resistencia. Si esa geomalla de los mismos 100 kilonewton es una geomalla tejida, al afectarla por su eficiencia, que máximo es del 20%, estaríamos trabajando con una geomalla de casi 20 kilonewton por metro. Y si es una geomalla soldada, la eficiencia como es del 10%, aunque su resistencia sea de 100 kilonewton por metro, al afectarla por la eficiencia, estaríamos hablando de una geomalla de 10 kilonewton por metro. Esa es la gran diferencia. Y así es que uno cuantifica el efecto de trabazón digamos, a nivel de diseño. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ok, aquí nos vuelven a preguntar sobre el tamaño de la partícula y la abertura. Bueno, esto creo que ya lo respondí en la primera pregunta. Básicamente, sí hay que chequear la granulometría versus el tamaño de la apertura para garantizar que efectivamente el tamaño máximo nominal de la granulometría con la que estemos trabajando pueda o esté por debajo de la apertura de la geomalla. En el caso de las geomallas que manejamos nosotros en Latinoamérica, la apertura de estas mallas está alrededor de los 4 centímetros, para que sepan. 4 centímetros es la apertura que manejamos nosotros. Bueno, sigamos con nuestra presentación y por favor sigan haciendo sus preguntas que más adelante las respondemos. Entonces, hablemos ahora sí un poco de la metodología de diseño, por lo menos la que está programada en nuestro Geosoft y con la que nosotros, digamos que realizamos nuestras propuestas y nuestros diseños técnicos. Una breve descripción de lo que es un pavimento, ¿cierto? Un pavimento no es más que un sistema de varias capas de materiales, de diversos materiales que tienen diferentes propiedades físicas y mecánicas, ¿cierto? Y que las disponemos de una forma para que puedan generar cargas, perdón, para que puedan soportar cargas verticales, en este caso generadas por el tráfico. Eso no es, es eso, eso es un pavimento. Capas de materiales dispuestas o construidas en cierta disposición para soportar cargas verticales.
Esta disposición generalmente, y por la experiencia y por todo el conocimiento que se ha desarrollado a través de la historia en la construcción de vías, esta disposición de los materiales generalmente va de, si hablamos desde la subrasante hacia arriba, va de material con menor competencia y vamos subiendo con materiales cada vez de mayor competencia mecánica hasta llegar a la carpeta asfáltica, si es que es una vía pavimentada o hasta llegar, digamos, a un concreto rígido, si es otro tipo, ¿cierto? Si es un pavimento rígido y no es un pavimento flexible. Esa es la forma en que, digamos, se considera. Digamos que como los primeros materiales que se ponen son de una competencia mecánica inferior, de alguna forma se busca compensar que esta carencia de los materiales inferiores a través de su espesor. Entonces, por lo general, es usual que los materiales inferiores pues tengan unos espesores mayores. Esto es por tema constructivo, por tema de cómo operan los esfuerzos hacia las capas inferiores. Bajo esa premisa es importante decirlo porque en algunos casos he visto por allí algunos diseños donde, digamos que la base granular es superior a la subbase, por ejemplo. La subbase es inferior a la base granular y constructivamente y desde la concepción de cómo funciona un pavimento, digamos que no es lo más recomendable. Entonces, generalmente buscamos que la subbase granular sea de mayor espesor que la base granular o al menos del mismo espesor. Esto lo digo porque en el software está pensado así. Digamos que el software está diseñado para que la estructura final del pavimento tenga esta lógica dentro de sus resultados. La idea del pavimento finalmente es disminuir, ¿cierto? Todo este paquete granular es que disminuya o amortigüe los esfuerzos que se van a ir hacia el suelo natural, es decir, hacia la subrasante, que finalmente es la que sufre, la que empieza a generar, a tener deformaciones y esto se traduce finalmente hacia los paquetes granulares superiores hasta llegar hasta la carpeta asfáltica y generar daños. Entonces, eso es lo que se busca, que el paquete amortigüe un poco los esfuerzos que llegan a nivel de suelo natural. La metodología de diseño que digamos que nos basamos para incluir el efecto de las geomallas es la ASHTO del 93. Eventualmente es la más utilizada en los países de Latinoamérica, pese a que en 2002 hubo por allí documentos adicionales de la ASHTO para el tema de diseño de pavimentos y también en 2008. En 2008 también hubo una versión con ciertas modificaciones en la concepción de la metodología. Pero actualmente, en lo que es Latinoamérica, pues la ASHTO del 93 es la que se sigue utilizando. Esta metodología es la más aceptada y comúnmente usada en los diseños de pavimentos. Entonces, pues digamos que la metodología de inclusión de la geomalla se basa en esta que es la más utilizada. Es la razón principal por la que utilizamos la versión 93. La ASHTO, pues esta metodología es una metodología empírica y experimental, podría resumirse como empírica y experimental. Sabemos que experimental porque desde el 50, que la ASHTO empezó a hacer investigación sobre esto, pues se hicieron las pruebas experimentales en que se basó las siguientes metodologías que salieron años posteriores, en el 70, en el 80. Así que cada década la ASHTO pues ha venido modificando la metodología, pero la del 93 es la comercialmente usada y por eso utilizamos esta. Entonces, se hace una modificación de esta metodología, ¿cierto? Que ustedes bien conocen, para incluir la geomalla y eso es lo que vamos a revisar a continuación. Entonces, tenemos una expresión, como le digo, empírica y basada también de alguna forma experimental, donde incluimos o donde se trata de verificar cuál es la resistencia o la cuál es la digamos cuál es la competencia mecánica requerida de una eventual estructura de pavimentos para soportar un número de aplicaciones de carga o ejes equivalentes que se tiene que obviamente hallar a través de una proyección de un periodo de vida útil de la vía, ¿cierto? ¿Cuál es esa competencia mecánica requerida para soportar dicho tráfico estimado en número de ejes equivalentes? Esta expresión lo que busca es simplemente eso. Esa competencia mecánica pues está representada en el número estructural, ¿cierto?
Ese número nos pide eso, la competencia mecánica de todo el paquete del pavimento. Tenemos el número de aplicaciones de carga de 8.2 toneladas, que es la variable de W sub 18, que el 18 significa la masa del eje en kips, ¿cierto? En kilolibras. Y tenemos otro tipo de variables, por ejemplo, como es el Z sub R, que es la desviación estándar normal. Esta desviación estándar es la confiabilidad normalizada en una desviación estándar normal. Es la confiabilidad. La confiabilidad que podríamos, la variable, digamos, es R. Y que esta confiabilidad está asociada a la incertidumbre que hay detrás del resto de variables de la metodología. También tenemos allí un error estándar, ¿cierto? Que esto está también asociado con la posibilidad de errores, de error en la estimación de ciertas variables. En este caso, por ejemplo, de variables como la del tránsito. Entonces, estos parámetros son estadísticos y lo que intentan es aminorar las probabilidades de error, de alguna forma, y considerar toda la incertidumbre que hay detrás de la metodología, porque incertidumbre va a haber en cuanto a la calidad de los materiales, en cuanto incluso hasta el clima, tiene una componente allí, la estimación de variables como el tráfico, todo esto se incluye de alguna forma, se trata de incluir probabilísticamente en este tipo de expresiones y a través de estas variables puntualmente. Allí también tenemos los índices de serviciabilidad. Entonces, esta metodología es interesante porque otras metodologías no incluyen esto. Esto intenta incluir qué nivel de serviciabilidad quiero tener o va a haber al principio en el funcionamiento o construcción de mi vía y cuál es la serviciabilidad esperada al final de la vida útil de mi vía. Entonces, aquí hay algo importante. Si la diferencia, la variable aquí dentro de la ecuación es el delta PSI. Si esta delta PSI es pequeño, significa que yo espero que desde el inicio de mi vida hasta la final de la vida útil, la serviciabilidad baje o disminuya prácticamente nada. O sea, si este delta PSI tiende a cero, ¿cierto? Significa que el diseñador está esperando que el daño sea mínimo al final de la vida útil. Lo cual significa que variables o valores pequeños de delta PSI significan estructuras o se traducen al final de cuentas en estructuras más robustas. Entonces hay que tener en cuenta eso. Valores típicos de esto, pues digamos que la serviciabilidad inicial generalmente se establece entre 4 o 4.2. Esto lo vamos a ver en el software, en las ayudas que tenemos allí. Y la serviciabilidad final, pues también dependerá mucho del criterio del diseñador, en base a lo que les acabo de decir, pero generalmente está alrededor de 2, 2.5, 2.7 este parámetro. Y esta base, perdón, esta ecuación se basa mecánicamente en el módulo resiliente de la subrasante que ojalá, o sea, lo que se espera generalmente es que este módulo resiliente sea hallado a través de ensayos de laboratorio, pero si no, pues generalmente hay correlaciones que también las vamos a mostrar en el software, donde relacionan el CBR con el módulo resiliente. Pero entonces ahí está el componente técnico y mecánico de la ecuación a través del módulo resiliente. Con esta serie de variables uno pues halla cuál es la competencia mecánica requerida de todo el paquete de pavimento, ¿cierto? Para el cual vamos a diseñar. Entonces tenemos por otro lado una segunda expresión. Una vez ya tenemos hallado el número estructural, ¿cierto? Que busca cuál es la capacidad estructural requerida de nuestra vía. Entonces ahora esto lo tenemos que traducir en espesores y en materiales. ¿En qué tipo de materiales, en qué tipo de espesores van a cumplir con esa exigencia mecánica que me está pidiendo el número estructural? Entonces, esta es una segunda ecuación muy importante y aquí es donde se desprende todo el desarrollo matemático para incluir la geomalla. Entonces, en un caso muy sencillo donde tenemos la carpeta asfáltica, la base granular y una subbase granular, es decir, tres capas en total, la expresión que digamos que relaciona el número estructural con los espesores es la que ustedes ven aquí en pantalla. Pasemos aquí y describamos algunas de estas variables, estos parámetros de entrada. Entonces, tenemos en primera instancia el coeficiente de capa. El coeficiente de capa
Depende del material, evidentemente. Y ejemplifica de alguna forma cuál es nuevamente su competencia mecánica, cuál es su resistencia, digamos, y esta competencia mecánica está directamente ligada con el módulo, perdón que se me pasó aquí la diapositiva, esta competencia está ligada con el módulo de dicho material. Digamos que por diferentes razones, este módulo no puede ser incluido directamente en el desarrollo de la metodología. Entonces, a través de ciertas variables y la metodología de la ASH te lo permite a través de ciertos nomogramas o ciertas ecuaciones, lo puede hacer uno de diversas formas, relaciona el módulo de la capa, el módulo del material, con el coeficiente de capa A sub i. Entonces, uno se puede remitir a estos nomogramas en la metodología para hallar el coeficiente de capa de cierto material que uno tenga, o encuentra uno también ya algunas guías, algunos valores tabulados que tiene que utilizar uno con cuidado para determinar el coeficiente de capa de ciertos materiales. Nosotros en nuestro libro, en nuestro software y tanto en el libro como en la ayuda del software, tenemos algunos valores recomendados que ustedes ven aquí en pantalla. Algo muy importante para el pavimento y las propiedades de los materiales que utilizamos allí, pues es su capacidad de drenaje. Sabemos que es importante evacuar el agua dentro de nuestra estructura de pavimento para prevenir un cambio en la forma en que los esfuerzos se transmiten a las capas inferiores. Entonces, drenaje hay que garantizarlo. Entre mejores materiales utilicemos con capacidad drenante mayor, pues mucho mejor. Entonces, esto también la metodología lo incluye, ¿cierto? Nuevamente, uno se puede remitir también a la metodología ASHTO o pues ya encuentra uno en nuestro software, libro perdón, libro y software directamente encuentra uno también este tipo de ayudas que le ayudan a seleccionar los coeficientes de drenaje más apropiados para el material que uno tenga. Esto depende mucho, este coeficiente de drenaje depende de qué, de qué tan rápido el material puede evacuar agua, ¿cierto? Entonces, si la evacuación del agua, la metodología la trata de cuantificar dependiendo de las horas, los días o las semanas que el material puede expulsar el agua, ¿cierto? Entonces lo clasifica en un tipo de calidad de drenaje, excelente, bueno, justo, deficiente o muy deficiente. Y por otro lado dice, no solo basta con saber qué tan bueno es mi material drenando, sino que también tengo que saber la exposición, qué tanto o qué tanto tiempo va a estar expuesto mi material a procesos de humedad que me puedan saturar el material. Entonces esto se cuantifica así. Digamos que se cuantifican estos porcentajes que ustedes ven en la tabla, pero básicamente lo que estos porcentajes representan es qué tantos días del año hay lluvia en la zona de mi proyecto que pueda generar humedad en mi material. Entonces, se cogen el número de días en el año que puede haber lluvia en la zona y se divide entre 365. Eso nos da un porcentaje digamos, un porcentaje de tiempo en que puede haber exposición a la humedad y ese es el porcentaje que está aquí cuantificado en esta tabla. Así podemos entrar a seleccionar un rango, un valor adecuado para el coeficiente de drenaje. Ahora hablemos de lo que venimos a hablar aquí, que es básicamente cómo cuantificamos el aporte estructural de la geomalla al material. Esto lo hacemos a través de lo que se llama el LCR, que esto es por sus siglas en inglés, Layer Coefficient Ratio. Gracias a este coeficiente, podemos incluirlo de alguna forma en la metodología para que podamos representar cuantitativamente ese aporte de la geomalla. Entonces, ya habíamos hablado de esto, de la eficiencia de los nodos. Aquí vale la pena volver a retomar este tema, y es que este coeficiente de capa de alguna forma está asociado al tipo de geomalla que tenemos. No es lo mismo una geomalla coextruida, que ya sabemos que su eficiencia puede ser de superior al 90% en los nodos, que una geomalla tejida, que tiene solo el 20%, o una soldada, que es digamos que la peor en cuanto al tema de la eficiencia en los nodos, que puede ser cercana al 10%. Entonces, ¿el LCR está asociado al tipo de geomalla? Sí. Vamos a ver más adelante cómo se calcula el LCR. Pero si uno utiliza una metodología diferente a esta, ¿cierto? Hay que contemplar la eficiencia en los nodos
dependiendo de la geomalla que nosotros tengamos. Eso es súper claro. Si usted utiliza una metodología diferente y usted no conoce el LCR de la geomalla que va a utilizar, tiene que mirar la forma de incluir la eficiencia en los nodos en la metodología de diseño que usted utilice. Bueno, seguimos hablando un poco aquí del LCR. Básicamente, en la gráfica se muestra cuál es el LCR para las geomallas que nosotros manejamos comercialmente a nivel Latinoamérica. Tenemos geomalla 3030, 2020, la PBX12 y la PBX11 en términos generales para Latinoamérica. Estas geomallas, pues, como les digo, como la forma fácil de caracterizarlas es su resistencia última a la tensión. Entonces habla uno de geomallas de 30, de 20, de 19, de 19, de 29 kilonewton metro. Les acabo de mencionar las resistencias últimas de las cuatro geomallas que tenemos en el mercado latinoamericano. Entonces, es una forma de representarla, sí. Uno habla de una geomalla a través de su resistencia última. ¿Qué es el parámetro más importante para el caso de refuerzo en granulares? No, no es el parámetro más importante. El parámetro más importante en términos técnicos es la eficiencia en los nodos y en términos de diseño es el LCR en esta metodología puntual basada en la ASTO 93. Entonces, hay que determinar el LCR para las diferentes geomallas. Ya les voy a explicar cómo se determinó, pero por ahora les adelanto que dependiendo, que el LCR no solo depende propiamente de la geomalla, sino que depende también del CBR de la subrasante. Entonces, en pruebas experimentales, en test, en ensayos que se realizaron a escala real, se dio cuenta que el aporte de la geomalla dependía a su vez de las condiciones mecánicas de la subrasante. Entonces, por eso el LCR está directamente ligado al CBR. Se generan este tipo de curvas donde, dependiendo de la geomalla y dependiendo del CBR que uno tenga su subrasante, puede determinar cuál es el LCR, ¿cierto? El Layer Coefficient Ratio que puede utilizar dentro de la metodología. ¿Cómo se realizó esto? Esto se hizo o se ha hecho en varias oportunidades de forma experimental. En un carrusel de pruebas a escala real, ¿cierto? Como el que ustedes ven aquí ejemplificado en este pequeño plano, se empieza a hacer sobre una estructura sin refuerzo versus una estructura reforzada con alguna de las geomallas. Se empieza a utilizar el carril de pruebas, se determinan los ciclos de carga, ¿cierto? Que se generan hasta la falla del pavimento. Tanto para la estructura no reforzada como, perdón, la estructura no reforzada, que es la estructura de control, como para una estructura reforzada con la geomalla. De allí se hace esto también para diferentes CBRs. Y a la larga, después de medir diferentes parámetros de deformaciones y de esfuerzos que hay en la estructura a través de instrumentación, finalmente se genera este tipo de gráficas como las que le mostraba en la diapositiva anterior, donde se relaciona para cada geomalla y para cada CBR cuál es el aporte estructural y mecánico que tiene la geomalla. Así de sencillo, de forma experimental se determina eso. Entonces, ¿esto qué significa? Que si tengo una geomalla que voy a utilizar para el cual no está el LCR, pues tendría que hacer pruebas y tendría que hacer ensayos de este tipo para poder determinar cuál es el aporte estructural y mecánico de la geomalla. Es así de sencillo. Si no conoces el LCR, pues tendrías que realizar los ensayos respectivos para conocerlos. Afortunadamente, nuestras geomallas, nosotros ya tenemos los ensayos experimentales y ya tenemos determinadas estas curvas que facilita el diseño a través de la metodología ASTO. De lo contrario, no se puede utilizar esta metodología si no tienes el LCR. Si no tienes el LCR, entonces tienes que entrar a buscar otra metodología de diseño y dentro de esa metodología de diseño, vuelvo e insisto, porque es que es muy importante porque lo hemos visto en muchos diseños, dentro de esa metodología de diseño tienes que ver cómo incluyes el aporte de la geomalla y cómo tienes en cuenta el tema de la eficiencia de los nodos. Porque si no es una geomalla coextruida, vas a saber que la resistencia se va a alterar incluso hasta en un 20% por el tema del efecto trabazón. Entonces, vuelvo, insisto eso porque es muy, muy, muy importante en términos de diseño tener esa concepción y ese concepto muy claro. Voy a mostrarles aquí rápidamente cómo se hace la inclusión
del LCR dentro de la metodología. Entonces, básicamente tenemos una estructura básica, aquí en este caso nuevamente de tres capas, con sus propiedades, con sus espesores, con sus coeficientes respectivos de capa y sus coeficientes de drenaje. Lo que se busca es hacer una pequeña sustitución, y ahí digamos que se apoya uno de artilugios algebraicos muy básicos. Entonces, lo que se hace es una sustitución del paquete granular, sean dos, tres o cuatro capas, se convierten en una sola capa. Entonces, se determina un espesor equivalente de granular, ¿cierto? Despejando de esta expresión, vamos a decir que vamos a tener un espesor equivalente único de granular, ¿cierto? Que va a ejemplificar o va a tener el mismo número estructural de la estructura inicial, solamente que va a tener un solo tipo de material. Una vez tenemos este espesor equivalente, nos queda más fácil incluir el efecto de la geomalla a través del LCR. El LCR directamente qué va a afectar, como es un parámetro mecánico, pues va a afectar directamente la variable que ejemplifica las características mecánicas de la capa. ¿Qué cuál es? Es el coeficiente de capa. Entonces, el LCR entra directamente a afectar el coeficiente de capa. Allí ya lo estamos involucrando. Porque el LCR, que es un valor mayor a 1, pues va a afectar positivamente el comportamiento mecánico de la capa. Entonces, a través de la expresión que está escrita a la derecha, podemos revisar un espesor granular reducido equivalente. Claro, como yo acabo de mejorar el coeficiente de capa, me permite devolverme y decir, oiga, para este espesor equivalente que yo ya había calculado previamente, ¿cierto? Permítame reducirlo, porque como tengo un coeficiente de capa mejorada, bajo esa misma expresión puedo determinar un espesor inferior. Allí es cuando hago la optimización. Ahí en este paso estoy haciendo la reducción del granular. Sí, es un granular equivalente, pero ya vemos cómo nos devolvemos para obtener toda la estructura regular con todas las capas que teníamos inicialmente. Pero aquí es donde estamos reduciendo el granular, gracias a que incluimos el LCR dentro o multiplicando al coeficiente de capa. Entonces, ya tengo un granular reducido, ¿cierto? Ya encontré un granular reducido. Puedo también utilizar la misma expresión, siempre jugamos con la misma expresión para determinar cuál es el número estructural de esa capa granular equivalente o reducida, optimizada, por así decirlo. Hablemos de capa optimizada. Hallo ese número granular, perdón, hallo ese número estructural solamente de los granulares, me olvido, si quiero, del asfalto, no es necesario involucrarlo allí. Y lo que puedo hacer aquí es nuevamente me devuelvo. Utilizo la misma expresión para devolver. Aquí digamos que hay una alternativa. Aquí uno, si uno lo hace de manera manual, o sea, no a través del software, sino lo hace a través de una hoja de cálculo, que esta hoja de cálculo se la podemos proveer a ustedes, nos escriben a nuestros correos, a su asesor técnico o al correo de ingeniería, y nosotros les podemos pasar estas hojas de cálculo. Si usted lo está haciendo de manera manual, por así decirlo, pues el diseñador tiene la potestad de decir cómo puedo reducir. Entonces, hay varias alternativas. Uno puede decir, oiga, voy a dejar mi base granular quieta, voy a dejar el espesor inicial que estaba contemplado, lo voy a dejar el mismo, y voy a revisar cuánto es el espesor que se me reduce en mi subbase granular. Entonces, todo esto es con álgebra, digamos que es muy sencillo. Me devuelvo nuevamente en la expresión, conociendo el número estructural del paquete granular optimizado, pues puedo hallar los espesores según la expresión que ustedes están viendo en pantalla, pero teniendo en cuenta o determinando alguno de los dos espesores. Es decir, yo fijo uno, yo fijo el de la base granular para hallar el de la subbase, o al revés. El caso más práctico es hacerlo así. Fijo el de la base granular y miro qué tanto se me reduce mi subbase granular. Si la reducción de la subbase granular es coherente, ¿cierto? Y no me queda la capa o el espesor de capa no me queda inferior al de la base granular por los efectos constructivos que yo les decía, que en teoría la subbase granular no debería ser inferior en espesor al de la base granular. Si no me pasa eso, si es coherente la estructura, pues ahí tengo ya mi estructura optimizada. Pero si resulta que al reducir la subbase granular se me redujo el espesor más y quedó más pequeño el espesor que el de la base granular, entonces lo que podríamos hacer es fijar la base granular con un espesor menor
y volver a calcular el espesor de la subbase. Así uno juega con estas variables hasta que haya coherencia constructiva en en el pavimento que me está dando optimizado. ¿Listo? Esto se los voy a explicar un poquito más adelante con el software, no hay problema. Acá hay algo muy importante y pongo este letrero en rojo y es que la reducción total de la estructura por aporte de la geomalla no debería ser mayor a 15 centímetros. Nuevamente vemos que en el mercado ofrecen algunos geosintéticos o geomallas que prometen reducciones del paquete granular muy altas. Pero resulta que sí, matemáticamente puede dar. Y nos ha pasado. Anteriormente en el software anterior no se tenía en cuenta esta consideración y eventualmente bajo ciertas condiciones usted utilizaba el software y resulta que le daba una reducción de 20-25 centímetros del paquete granular. Entonces, matemáticamente da, pero constructivamente y conceptualmente no es beneficioso. Entonces, por experiencia, hemos limitado las reducciones de la geomalla al espesor de granular a 15 centímetros. En total no debería reducirse más de 15 centímetros. ¿Y por qué es esto? Esto es coherente. Acuérdense que cuando hablábamos del efecto trabazón y el efecto friccionante que se genera de forma aledaña a donde usted pone la geomalla, digamos que este efecto no es infinito. Uno pone un geosintético y no puede esperar que la geomalla, su efecto de trabazón y de fricción vaya hasta el concreto asfáltico y vaya hasta la subrasante. No, esto tiene un límite. Físicamente este efecto de confinamiento tiene un límite y ese límite puede ser perfectamente 8 centímetros por arriba y 8 centímetros por debajo. Entonces, por eso limitamos a 15 centímetros esto. Esto es conceptual y esto está concebido en el nuevo GeoSoft, esta limitación. Entonces, uno debería esperar que el GeoSoft nunca genere una optimización mayor a 15 centímetros porque constructiva y conceptualmente no estaría bien, porque pone en riesgo uno el comportamiento de la estructura para otro tipo de fenómenos de falla. Entonces, no queremos eso, no queremos comprometer la estructura para otro tipo de fallas, ya sea por fatiga, por abollamiento, por otro tipo de patologías que se pueden generar en el proyecto debido a que hay escasez de paquete granular. Entonces, eso es muy importante. Entonces, esto aplica no solamente para nuestras geomallas, sino esto debería ser para cualquier tipo de geomallas que ustedes con lo que ustedes diseñen. Uno debería conocer, preguntarle a su proveedor, ¿cierto? ¿Cuál es el máximo, digamos que, optimización esperada en tema de reducción de espesores? Y que esto debería ser consciente o consecuente con la eficiencia en los nodos. Es de esperarse que una geomalla que no tiene una eficiencia alta, ¿cierto? Pues no permita el efecto trabazón y el efecto friccionante en mucho menos de 15 centímetros. No debería pasar. O sea, si nosotros para las coextruidas lo hemos determinado en 15 centímetros, en otro tipo de geomallas, esta influencia de la geomalla debería ser mucho menor por el efecto trabazón, por el efecto de los nodos que hemos hablado en toda la presentación, a lo largo de toda la presentación. Ya estamos cercanos a terminar. Revisemos rápidamente un ejemplo de diseño, digamos que de manera manual, cómo se haría como el paso a paso. Después revisamos este mismo ejemplo en el GeoSoft, que es lo importante el día de hoy, y terminamos con algunos temas constructivos. Entonces, un ejemplo muy sencillo, nuevamente tenemos aquí tres capas de materiales, incluidas las del asfalto, nos dan los espesores que están los determinados allí en pantalla en el esquema, nos dan los coeficientes ya de capa, nos dan los coeficientes de drenaje, tenemos un CBR del 7.3%, ¿cierto? Y también tenemos un número de ejes equivalentes determinado allí de 10 millones de ejes. Esto sale pues del estudio de la vía, de la proyección de tránsito que se haya hecho para este caso de ejemplo. Aquí hay un resumen, básicamente lo anterior lo resumo en esta tabla, ¿cierto? Los espesores en centímetros, los pasamos a pulgadas porque sabemos que la metodología ASTO trabaja en pulgadas, sus respectivos coeficientes, y aquí mismo ya se hace el cálculo del número estructural, multiplicando las variables que ya conocemos, espesor por coeficiente de capa por el drenaje, pues nos da un respectivo número estructural. Finalmente, sumamos este número estructural de todas las capas, ¿cierto? Y vamos a tener un número estructural, una competencia o un requerimiento mecánico traducido en el número estructural total de la estructura, que en este caso puntual de este ejemplo es 6.44.
Entonces, ¿qué procedemos a hacer? Vamos a hacer el ejemplo de lo que les mostré ahorita, paso a paso, de cómo se modifica la metodología, que es muy sencillo. Pues vamos a hacerlo ahora con números. Entonces, vamos a calcular un espesor equivalente. Acuérdense que lo que hacemos es las dos capas de granulares, las dos capas de granulares, los vamos a volver en una sola capa granular equivalente, un espesor equivalente cuyo número estructural es equivalente al número estructural de las dos capas sumadas individualmente. Bajo esta expresión, entonces hacemos ese cálculo de ese espesor y me da un espesor equivalente de 85 centímetros. Es decir, si convirtiéramos las dos capas de base y subbase en una sola capa de subbase, esa subbase tendría que tener 85 centímetros para cumplir con el requerimiento estructural. No hemos hecho absolutamente nada más. Ahora vamos a ver qué tipo de geomalla vamos a utilizar. Vamos a empezar, en este ejemplo vamos a decir, vamos a utilizar una geomalla PBX 2020, que tiene una resistencia de 20 kN por metro a la tensión, ¿cierto? Recordemos que esta es una forma de caracterizar y de referenciar las geomallas a través de la resistencia a la tensión, pero que en el fondo ya ustedes saben, todos sabemos que hay que tener en cuenta que hay asociado una eficiencia en los nodos. Afortunadamente, esta es una geomalla biaxial coextruida con eficiencia en los nodos del 95%, ¿cierto? Entonces tenemos un grado de seguridad por ese lado al utilizar esta geomalla para efectos de reforzar. Y afortunadamente tenemos o conocemos el aporte a través del LCR de esta geomalla porque el proveedor Wavin no la proporciona en esta gráfica. Entonces, vamos a través del CBR que nos da el ejemplo que es 7.3. ¿Cierto? Vamos a 7.3, identificamos cuál es nuestra geomalla de 20 kN por metro, que es la 2020, y vamos a las abscisas a encontrar cuál es el respectivo LCR, el cual está alrededor de 1.33. Esto visualmente lo podemos calcular así. Bueno, ya conocemos el LCR. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a incluirlo dentro del espesor equivalente que hallamos en el paso anterior. Al incluirlo, multiplicando al coeficiente de capa, se me permite, a través de la misma expresión matemática, determinar cuál es el espesor reducido. Entonces, pasamos de un espesor reducido que teníamos de 85 centímetros, o espesor equivalente a 85 centímetros, a un espesor equivalente optimizado de 64 centímetros. Aquí ya hay una reducción importante. Pero ojo, esta no es la estructura final, ¿no? Esto es un cálculo sobre el espesor equivalente que tenemos allí, que no es más que un espesor o un artilugio matemático para utilizar la metodología. Entonces, tengo un número estructural, digamos que del granular, solamente el granular reducido, ¿cierto? Que en este caso lo calculo y me da 4.02, ¿cierto? Y con este número estructural, ahora sí me puedo devolver. Como este es el número estructural del granular, ahí no tuve en cuenta el paquete, perdón, ahí no tuve en cuenta el asfalto, solamente el granular equivalente. Entonces puedo decir, ah, bueno, este es el número estructural del granular equivalente. Ahora sí quiero ver cómo este número estructural lo represento en los espesores de la capa de subbase y base. Entonces, nuevamente, me devuelvo con la misma expresión, siempre trabajamos con la misma expresión. Y voy a tener en esta ecuación dos incógnitas. ¿Cuáles son las dos incógnitas? Pues los espesores de capa, tanto de la subbase como de la base. Y aquí es cuando les digo que es criterio de la persona, del diseñador, cuál voy a optimizar. ¿Qué es lo más fácil? Se puede fijar el de la base, ¿cierto? Que se puede dejar igual al de la estructura inicial y revisar cuánto optimicé el de la subbase. O incluso puedo decir, venga, fijo el de la base, pero no lo voy a fijar igual al de la estructura inicial, sino voy a fijarlo por así decirlo, 5 centímetros por debajo. ¿Por qué tendría yo este criterio? Porque de pronto me doy cuenta que la subbase tiene un espesor muy similar al de la base, y entonces al optimizarla me puede quedar más de menor espesor que el de la base. Entonces digo, curémonos en salud, reduzcamos un poco la base y reduzcamos un poco la subbase, y que la estructura al final sea coherente. Entonces aquí fijamos el espesor de la base en 9.84 pulgadas y hallamos cuál es la reducción en la subbase. Finalmente me da un espesor de subbase de 16.53 pulgadas que aproximamos a 42 centímetros o que equivalen a 42 centímetros y que más bien aproximamos constructivamente a 45 centímetros.
Eso que les acabo de decir, pues lo resumo aquí en esta tabla, donde tengo el espesor inicial de cada capa, ¿cierto? Y el espesor reforzado. Entonces vamos a ver que la carpeta asfáltica la dejamos igual, de 15 centímetros. Aquí hay preguntas importantes, generalmente nos dicen que si el asfalto eventualmente podría reducirse. Eventualmente podría reducirse, pero esto es algo que se tiene que hacer con mucho cuidado, con criterio y argumento del diseñador. Sí, la metodología me permite llegar hasta el asfalto, ¿cierto? Porque de alguna forma puedo garantizar el número estructural total, pero hay que tener mucho cuidado cuando uno se mete ya con la carpeta asfáltica a reducirla, porque nuevamente entra uno de pronto a afectar otro tipo de patologías que pueden generar daño en todo el pavimento. Entonces, hay que hacerlo con cuidado. ¿Se puede? Sí, la metodología lo permite, sí, evidentemente, pero hay que tenerlo con mucho cuidado. En este caso, dejamos el asfalto quieto, vamos a dejarlo con unos 15 centímetros, y como durante el proceso, yo establecí que la base la iba a reducir 5 centímetros, entonces la base pasó de 30 centímetros a 25 centímetros. Y lo que hice fue hallar cuánto se me reducía la subbase. Y pasó de 50 centímetros a 45 centímetros. Es decir, que en total reduje 10 centímetros, 5 centímetros en la base y 5 centímetros en la subbase. Porque lo hice de manera manual y tuve, digamos, que la potestad de elegir dónde quería de alguna forma yo la reducción. Otra cosa importante. Lo que se hace en diseño, pues debe ser lógico con lo que se proponen los planos para posterior construcción. Si yo estoy reduciendo la base y la subbase, ustedes esperarán, o sea, será de esperarse que la geomalla pues tenga interferencia tanto en base y en subbase. ¿Qué significa eso? Que si desde la concepción del diseño yo reduje en las dos, pues ¿dónde tiene que ir la geomalla ubicada dentro del paquete granular? Pues debería ir entre la capa de subbase y la capa de base, para que el efecto de trabazón y de fricción y de confinamiento total pues tenga efecto tanto arriba como abajo de la geomalla, es decir, en la base y en la subbase. ¿Me hago entender? O sea, es importante que lo que se conciba en diseño sea coherente en la construcción. No puedo reducir la base y la subbase si voy a poner la geomalla a nivel de subrasante. No sería tan lógico. Entonces, son pequeños detalles, pero que no, a la larga no se tienen en cuenta en todas las fases del proyecto, que es desde la concepción del diseño hasta la construcción. Entonces, seamos consecuentes desde el principio y seamos organizados, que si yo propongo que se van a reducir la base y la subbase, pues la geomalla debería ir en medio de las dos capas, por así decirlo. De lo contrario, si solamente yo optimizo la subbase, pues la geomalla debería ir a nivel de la subbase. O viceversa, si solamente está para la base, pues a nivel de la base. Hay que ser un poquito consecuentes con eso. Eso es un pequeño detalle, digamos, relacionado con la consecuencia en nuestros proyectos. La revisión final que podemos hacer es de nuestra estructura optimizada con los nuevos espesores e incluyendo el LCR dentro de la matemática o dentro de la ecuación, hallar el nuevo número estructural. Este número estructural que yo haya allí, pues tiene que ser o igual o superior, obviamente, al número estructural inicial que yo tenía en la estructura inicial calculada, ¿no? En la estructura dada. Entonces, esto es muy importante. El chequeo final, donde comprobamos que efectivamente el número estructural es igual o superior al número estructural inicial. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de diseño con Geosoft. Permítame 2 segunditos, vamos a mirar si hay alguna pregunta adicional hasta el momento. A ver, tenemos una pregunta de si se diseña la geomalla entre la base y subbase o se coloca el geotextil entre ambos. Bueno, sí, efectivamente lo acaba de mencionar. Si coincido el diseño para reducir base y subbase, pues uno debería poner la geomalla en medio de estos dos granulares, ¿no? No necesariamente allí ya no se necesita geotextil. El uso del geotextil tiene que ser coherente con la necesidad del proyecto. Nuevamente insisto, el geotextil del que hablábamos inicialmente era un geotextil de separación entre subrasante y subbase. ¿Por qué? Por las condiciones de X o Y proyecto, pues puede que la subrasante necesite de una separación para que no haya contaminación entre agregados y el material de subrasante. No siempre se necesita el geotextil acompañado de la geomalla. Eso es la respuesta para lo que está preguntando
aquí Lucas Cabanillas. No siempre se requiere el geotextil. Hay que saber cuándo sí y cuándo no, dependiendo de las condiciones locales. A ver, ¿qué tenemos aquí? Nos pregunta Gloria Amparo que si cuando hay movimiento de tierra, el granulado queda estable dentro de la geomalla. Digamos que, como vamos a ver en el proceso constructivo, hay unos procesos constructivos que garantizan que haya este efecto de confinamiento total del material a través de la geomalla, y es que pues debe haber una extensión de material. Si ya sabemos que ese material tiene que cumplir con cierta granulometría, que tiene que ser coherente con la apertura de la geomalla, sí, esto me va a garantizar que el material se incluya dentro de la geomalla. Después, digamos que la extensión del material también tiene ciertos requerimientos, tiene que uno extender aproximadamente 15 centímetros de material para que no vaya a haber daño sobre la geomalla al paso de maquinaria pesada, y después tiene que haber un proceso de compactación que obviamente vaya acorde a las exigencias de la compactación, del nivel de compactación que esté especificado para el proyecto, y esa compactación a su vez me va a ayudar a aumentar y a garantizar el efecto trabazón. Y el efecto de confinamiento de la geomalla. A ver, ¿qué tenemos por acá? Tenemos plantillas de cálculo para pavimentos rígidos orientados a losas industriales. Sí, digamos que, Jason, sí, inicialmente este taller de hoy está concebido solamente para efectos de diseño en pavimentos, pero sí, claro que sí, te podemos apoyar, puedes. Tienes mi contacto ya aquí, ahorita vuelvo y lo pongo al final de la presentación. Puedes contactar al departamento de ingeniería y te podemos asesorar cómo hacemos para incluir el caso de las geomallas o otro tipo de geosintéticos, porque también se pueden utilizar geotextiles, se puede utilizar geoceldas para efectos de mejoramiento en cimentaciones. Entonces, ese es otro taller, ese es otro tipo de asesoría, pero que también podemos brindar, pero digamos que en este caso puntual no va al caso. Pero sí tenemos una metodología desarrollada para tema de cimentaciones. De hecho, en el Geosoft hay una metodología, hay un módulo para cimentaciones. ¿A dónde se pueden conseguir los precios de las geomallas? Esto lo pueden, nuevamente, nos pueden contactar por correo o directamente a mí o cualquiera de los asesores que ustedes tengan en su ciudad o en su país. Y con mucho gusto les podemos enviar las listas de precios de estas geomallas. Hablan aquí. Bueno, aquí hay algunas preguntas, pero ya las he venido contestando a través de lo que he venido conversando. Denme un segundo. Me preguntan nuevamente por los detalles constructivos de la localización de la geomalla. Ya vamos a ver unas fotos, vamos a ver unos testimoniales al final. Ahí con las fotos nos damos cuenta del detalle constructivo. Bueno, acá hay un tema también importante constructivo que nos preguntan, ¿qué sucede si se construye la vía con la geomalla y posteriormente hay que realizar alguna reparación de las redes que implique romper la geomalla previamente instalada? Bueno, si hay que intervenir ya está hasta nivel de granulares, pues es una intervención más seria, ¿no? Entonces, tendría uno que pensar en reemplazar la geomalla allí y garantizar ciertos traslapos. Dependiendo de la afectación, de qué tanto rompes la geomalla, tendrías que garantizar traslapos hasta de 1 metro. Es decir, sobre la geomalla que está rota o que se intervino y se tuvo que romper, tendríamos que generar un parche que garantice al menos 1 metro de traslapo a la redonda del daño. Más o menos algo así se podría pensar en realizar para reparar la geomalla. Bueno, sigan haciendo sus preguntas que al final de las estaremos contestando. Las que se queden sin contestar, pues obviamente quedarán en nuestro reporte del chat y posteriormente pues nuestros asesores y ingenieros técnicos estarán respondiéndolas.
Este es el Geosoft, ustedes ya lo conocen, de los siete talleres anteriores que hemos tenido. Esta es nuestra entrada o nuestra pantalla principal, donde están todos nuestros módulos. Como les decía inicialmente, al principio tenemos nuestro módulo de refuerzo con geomallas en el módulo 6. Damos clic allí, hay una breve introducción de lo que nos permite hacer el módulo. Vamos a generar un nuevo proyecto, ¿cierto? Vamos a generar un nuevo proyecto que le vamos a llamar taller. El nombre del proyecto es Taller de Geosoft. Aquí podemos digitar pues todos los datos de nuestra empresa. Y el módulo inicia así. Nos inicia permitiendo o nos inicia preguntando si tenemos un diseño previo de la estructura de pavimento. Es decir, la idea del módulo es incluir una geomalla que me permita ver si puedo optimizar o no las capas del granular. Entonces, si ya tengo el diseño previo, pues le voy a decir que sí, que ya lo tengo y entro directamente a generar la optimización a través de la geomalla. O puedo utilizar este módulo para diseñar relativamente fácil a través de la Ashton 93. Entonces, hagámoslo así. Digámosle que no tenemos aún un diseño y que lo vamos a necesitar. Esto nos lleva aquí a la pestaña de diseño de la Ashto. Ya vimos en nuestra presentación estos parámetros estadísticos, estas variables iniciales que se utilizan para calcular o estimar un número estructural requerido. La confiabilidad, podemos entrar aquí a nuestras ayudas. Es lo bueno de este. Este es muy amigable, este software, y vienen ayudas muy interesantes para las personas que de pronto no tengan experiencia en determinadas aplicaciones. Digamos en el caso de la confiabilidad, sabíamos que aquí había un tema de incertidumbre de las variables, como decíamos en la presentación. La confiabilidad, bajo esta metodología, digamos que está relacionada con el tipo de vía que yo estoy diseñando. Entonces, si es un tipo de vía importante, de gran importancia, la confiabilidad tiene que ser mayor. Tengo que determinar que haya una confiabilidad superior al 80%. También me indica o me da unos valores de referencia dependiendo si la vía es urbana o es interurbana. Entonces, este tipo de ayudas le ayudan a uno a decidir un poco qué valores vamos a utilizar. Vamos a decir que esta es una vía importante de relevancia urbana, entonces vamos a dejar la confiabilidad del 30%, perdón, del 90%. Esto, la confiabilidad, está asociada a o está normalizada en fractiles de, digamos, en porcentajes de fractil. De desviaciones estándar. Entonces, esto, digamos que la confiabilidad matemáticamente o estadísticamente se traduce en el Z sub R, que es lo que mencionan allí en la ecuación de la Ashto, pero es confiabilidad. Está representando la confiabilidad que nosotros determinamos como diseñadores. Hay otro parámetro que es la desviación estándar, está relacionada nuevamente con algunos incertidumbres que pueden haber en la estimación de ciertas variables, en especial en el tránsito. Aquí nos da unos valores recomendados de si es construcción nueva, ¿cierto? O si es sobre una construcción antigua y si se trata de pavimento flexible o rígido. Vamos a dejar la que está allí por defecto, ¿cierto? Y también los variables de serviciabilidad inicial y final, también los puedo seleccionar, los puedo determinar yo, dependiendo también de ciertas recomendaciones que ponemos aquí en nuestra ayuda. Vamos a dejarlas de 4.2 y 2, que son los valores típicos que puede uno pensar para un tipo de vía así. Y finalmente el módulo de la sobrasante. El módulo de la sobrasante, como les digo, el módulo resiliente lo puede uno, o lo ideal sería tenerlo de ensayos de laboratorio, ¿cierto? Hallado por laboratorio, y digitarlo aquí directamente. O pues, si tiene uno el CBR, pues podría uno utilizar algunas de estas correlaciones que también allí mencionamos, o las correlaciones que ustedes como especialistas utilicen dependiendo del tipo de material, ¿no? Estas correlaciones pues pueden ser mejores unas que otras dependiendo del tipo de material con el que uno esté trabajando. Nuevamente vamos a dejar el que está allí por defecto de 3000 PSI. Y lo que nos permite aquí el software es, claro, yo ya tengo un estudio previo de estimación de tránsito o de tráfico esperado a mi periodo de vida útil, 10, 20 años, dependiendo del proyecto, ¿cierto? El ejercicio nos decía que era de 10 millones de ejes. Vamos a poner aquí 10 millones de ejes.
Y el programa nos calcula cuál es el número estructural requerido o la competencia mecánica requerida para el pavimento que vayamos a diseñar. En este caso, 6.2 es el número estructural. Vamos a pasar a la siguiente pestaña. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como estamos diseñando porque no tenemos una estructura previa, aquí digitamos nuestro CBR subrasante. Vamos a devolvernos aquí el ejemplo. Y vamos a ver las condiciones iniciales. Decía que el CBR era de 7.3. 7.3, digitamos aquí. El número de capas es el concreto asfáltico más dos capas de granulares. Entonces seleccionamos dos capas granulares y empezamos a digitar aquí en cada uno de estos recuadros la estructura que tenemos en nuestro ejercicio. Ojo, pues digamos que aquí uno pondría. Digamos, si no tengo determinada la estructura, pues lo que hace uno es empezar por los coeficientes de capa y por los coeficientes de drenaje. Entonces empecemos así, por el coeficiente de capa, 0.41 por acá, 0.14 y 0.12 para las capas de granulares. Y los coeficientes, dice aquí el ejemplo que tenemos, contamos con materiales con buen drenaje y de pronto con una exposición baja, entonces los coeficientes los podemos asumir iguales a 1. Digamos que aquí si no tuviéramos nosotros determinada la estructura, lo que empezaríamos es a revisar qué espesores de materiales pues me generan un número estructural superior al requerido calculado en la pestaña anterior. Aquí abajo nos dice, vea, el número estructural que usted requiere es 6.2. Como nosotros ya tenemos aquí el ejemplo, sabemos que los espesores son 15, 30 y 50. Vamos a poner estos mismos espesores. 15, 30 y 50. Vamos a ver cuál es el número estructural que calcula y resulta ser 6.44 superior al número estructural requerido 6.2. ¿Qué podríamos hacer aquí de entrada? Pues no, significa que no es necesario 50 centímetros, sino que son 45 centímetros requeridos en la subbase. Y aquí ya el número estructural se ajusta un poco más a 6.2, que es pues, acorde al requerimiento. Digamos que esto sería la forma coherente, ¿cierto?, de generar una estructura optimizada sin utilizar la geomalla todavía, sino solamente el paquete, los espesores del paquete estructural, del paquete granular. Para efectos prácticos, digamos que el ejercicio está determinado con 50 centímetros, vamos a dejarlo así, no importa que el número estructural quede en este momento pues, superior al requerido. Y vamos a utilizar la geomalla 2020, que es la geomalla que inicialmente propone el ejercicio, pero pues aquí tenemos cuatro geomallas. ¿Qué es lo interesante? Que uno puede ir y volver en el software, ¿cierto? Entonces puedo ver cuánto optimizo con una geomalla y ver si las otras geomallas eventualmente me optimizan más mi estructura. Importante, dependiendo del país donde ustedes estén, pues conocer cuál es la disponibilidad de estas geomallas, ¿no? Porque desafortunadamente no, las cuatro referencias no están en todos los países de Latinoamérica. Es importante asesorarse del proveedor local cuáles son las geomallas con las que se cuentan comercialmente. Entonces, en este ejercicio vamos con la geomalla 2020, vamos a ir a la siguiente pestaña, que ya es una pestaña de resultados. Todo lo que nosotros hicimos ahorita manualmente, el programa lo hace automáticamente, ¿cierto? Y aquí me compara las dos estructuras. La estructura reforzada ya de entrada me está diciendo que hay una optimización de 10 centímetros en la carpeta, perdón, en la capa número 2, es decir, la de subrasante. Aquí vemos una primera diferencia entre lo que hicimos manualmente y lo que hicimos en el software, y es que manualmente nosotros pudimos determinar que la optimización la queríamos en la base y en la subbase, 5 centímetros y 5 centímetros. En el caso, el software, digamos que la programación interna está orientada para que siempre busque la optimización en la capa de subrasante y que solamente cuando digamos que compromete, cuando dicha optimización compromete la coherencia de la estructura de la que yo les he estado hablando desde el principio, que es que la subbase no vaya a ser, vaya a tener un espesor inferior al de la base, si compromete esa coherencia constructiva y técnica, entonces ahí sí el software revisa si debe reducir primero la base antes de reducir la subbase. Entonces, eso digamos que es la inteligencia del algoritmo que tiene esta nueva versión del software. Pero en este caso puntual, vemos que la reducción de la subbase de 50 a 40 centímetros es coherente, ¿cierto?
que la base queda de 30 y la subbase queda de 40, es coherente, entonces digamos que estaría bien allí. Abajo el programa nos muestra cuál fue el coeficiente LCR que utilizó. Podemos entrar a la gráfica para comprobarlo o revisar cuál sería el coeficiente de otras mallas en dado caso. Nos compara cuál es el espesor total de toda la estructura, pasa de 95 a 85 y el número estructural reforzado, no lo recuerda, dice es de 6.61, quedó superior al de la estructura inicial, 6.61 versus 6.44. Vamos a devolvernos y vamos a seleccionar otra geomalla de mayor resistencia, lo cual implica mayor, claro, es de mayor resistencia y es de eficiencia del 95%, pero pues me debería generar mayor trabazón, porque el LCR debería ser consecuente con eso. Vamos nuevamente para adelante y nos damos cuenta que a través de la geomalla 3030 de mayor LCR, pues me permite una mejor optimización de 15 centímetros. Aquí nos damos cuenta de la limitación del programa. El programa no debería permitir una optimización o una reducción total de más de 15 centímetros. Sumando todas las reducciones de esta columna, no debería ser superior a 15 centímetros. Entonces está siendo consecuente con lo que les decía. Hay esta restricción de 15 centímetros máximo en la reducción. Entonces, utilizando una geomalla diferente de mayor resistencia, optimizamos más y el número estructural reforzado queda más parecido al del diseño original, pero aún cumpliendo, porque tiene que ser igual o superior. Entonces estamos bien por ese lado. Finalmente pasamos a la página de reporte. Aquí nos muestra un esquema y de cómo quedaría la geomalla 3030 incluida a nivel de subbase, ¿cierto? En mitad del granular de subbase, porque es el que estamos optimizando, y podemos generar un reporte. Vamos a guardar este reporte en el escritorio, reporte del taller. Lo vamos a guardar y vamos a ir a nuestro escritorio. ¿Dónde lo guardo? Por acá. ¿Sí lo guardé o no lo guardé? Reporte en escritorio, reporte taller. ¿Dónde está? Se me perdió, no aparece. Que muero por acá. No me aparece el reporte aquí. No sé qué le pasó. Se volvió loco el computador. Vamos a guardarlo en otro lado. Esperemos a ver que funcione, no sé qué pasó, les pido disculpas, no entiendo por qué no está saliendo el reporte. Me estaba saliendo hasta hace un momento, pero algo le pasó a mi computador y no está sacando el reporte, no lo estoy viendo, pero es cuestión más del computador que otra cosa. No me está mostrando el archivo. Ah, bueno, siento decirles que no voy a poder mostrar el reporte, no entiendo por qué aquí sí me está saliendo. Reporte taller. Bueno, no voy a demorarlos más con esto. No sé qué le pasó aquí a mi computador, pero no puedo ver los archivos PDF que se han generado. Les quedo viendo el reporte. Ustedes ya han visto los reportes de los otros. De los otros módulos, genera un reporte similar con todo el resumen de los parámetros, las variables de entrada y obviamente los resultados. Es un reporte interesante que puede casi que uno que utilizar ahí, apoyarse de ese reporte para generar la memoria de cálculo de ustedes como diseñadores. Me devuelvo a la presentación para la parte final. Ya estamos aquí a punto de acabar. Quiero mostrarles aquí, esto está escrito como casos históricos, pero me voy a enfocar más en temas constructivos. Perdón, estos son proyectos que se han desarrollado en Colombia. Específicamente aquí hay varias fotos de un proyecto de una concesión que es, digamos, una concesión importante de una vía que va de Bogotá hacia otras ciudades importantes como Medellín, que es la concesión Sabana de Occidente.
Digamos que aquí, en este proyecto, pues se tenía un tema, varias digamos que retos en cuanto a la estructura que requerían del uso de geosintéticos. Uno, en algunas partes, pues había un tema de la competencia de la subrasante, no era la ideal, entonces tocaba generar mejoramiento, estabilización, refuerzo de los granulares, ¿cierto? Y en otros sectores también por allí, de algunas de las fotos que les voy a mostrar a continuación, también había un tema de redes. Había unas redes que, digamos que no se podía profundizar mucho para no tocar las redes, entonces teníamos que optimizar esos espesores de capa de granulares para que la estructura quedara más compacta y no tener que llegar a intervenir redes. Y en otros sectores también había un tema de unos mejoramientos con otro tipo de sistemas que se habían realizado y que en el tiempo habían demostrado que no estaban funcionando muy bien. Entonces, lo que se hizo fue una reconstrucción de la vía, intervenir hasta los granulares y reforzar con geomalla. Entonces, esos tres son circunstancias o retos que de la concesión en diferentes tramos que fueron resueltos de alguna forma u otra con el uso de geomallas. Aquí está esta fotografía de la que les quería mostrar cuando decíamos que la geomalla a veces o eventualmente podría ir acompañada de un geotextil. En este caso es un geotextil tejido. Seguramente aquí se puso a nivel de la subrasante porque nuevamente la subrasante de pronto tenía un tema de requerir estabilización, de requerir separación por tema de mezcla de materiales. Entonces se recomienda el uso de un geotextil. Y en la parte superior instalamos la geomalla. A la pregunta que decían, ¿cómo instalo? ¿Primero la geomalla o primero el geotextil? Bueno, en este caso la respuesta es sencilla. Se instala primero el geotextil que me genera separación, eventualmente estabilización, si el diseño lo requiere, que es otro módulo que ustedes ya vieron anteriormente. Entonces se puede primero poner el geotextil para estabilizar y posteriormente la geomalla que sí va a tener un efecto de refuerzo en el granular que se disponga encima, que se extienda encima. Pero no siempre es así, ¿no? Ojo, no siempre es así. Viene después el proceso de descarga del material. Digamos que aquí se procura es que, o la recomendación es que la maquinaria pesada no pase encima directamente de la geomalla porque la puede dañar. El geosintético no es apto para el paso de tráfico directo sobre la geomalla. Lo que se busca es primero hacer apilar el material en ciertas zonas, apilar el material y después ir extendiendo el material encima de la geomalla. Y allí, ya cuando hay 6 pulgadas o 15 centímetros más o menos de material dispuesto encima de la geomalla, ya el tráfico pesado puede circular sin ningún problema encima. Aquí está la extensión del material. Entonces se apoya uno de la maquinaria para ir extendiendo el material lo más uniformemente posible. Y después vendría el proceso de compactación con el compactador disponible en la zona, el compactador adecuado para el tipo de material con el que se esté trabajando, que logre, obviamente, las densidades requeridas por el diseño, que eso sí no es modificable. O sea, el hecho de usar una geomalla no significa que uno pueda modificar el tema de compactación y las densidades a lograr en el paquete estructural. Hay un tema de, pues en las curvas, la geomalla tiene que hacerse cortes, hay que hacerse cortes en las curvas para ir moldeando la forma de la curva, garantizando unos traslapos mínimos. Entonces uno hace cortes que quedan finalmente como de estilo trapezoidal o casi triangulares, ¿cierto? Que tiene que ir acomodando y que tiene que ir traslapando uno al otro para irle dando el radio de giro en la curva. Hablando de traslapos, pues el traslapo de las geomallas de manera longitudinal, pues depende también del CBR. Ya nos dimos cuenta que incluso en la metodología el CBR influye de forma importante en el aporte de la geomalla, pues constructivamente también, porque dependiendo del CBR que tengamos, vamos a tener mayor o menor traslapo. Entonces, CBRs muy bajos, vamos a tener traslapos casi de 1 metro, y CBRs ya un poco más competente, mayores al 3 al 4%, el traslapo va a ser de 30 centímetros. Como mínimo 30 centímetros de traslapo cuando tenemos las condiciones apropiadas. Y cuando estamos extendiendo el rollo y terminamos, se nos termina el rollo y tenemos que empatarlo con un nuevo rollo, o sea, si es un traslapo ya transversal, vamos a tener un traslapo cercano a 1 metro también. Estos traslapos, ¿cómo los podemos ir fijando? Bueno, a través de este tipo de argollas o arandelas, ¿cierto? O argollas de anclaje improvisadas,
que podemos utilizar para amarrar las entrecostillas de los dos rollos. Un recorderis, aquí hemos ya terminado aquí nuestro taller, nuestro último taller de todo este ciclo de capacitaciones. Quiero decirles pues que también en software de elementos finitos como es SLAI, como es el Rock Science, también ya nuestros geosintéticos están incluidos allí, para que lo tengan en cuenta en la última versión de estos programas. Les recuerdo que tienen un departamento de ingeniería de ingenieros especialistas en geosintéticos, en geotecnia, en pavimentos, que están a su disposición en cada una de las ciudades y los países donde ustedes se encuentren. Entonces, esto siempre estaremos nosotros dispuestos a colaborarles en todo tipo de propuestas, revisiones técnicas que tengan ustedes. Recuerden que estos talleres que venimos haciendo, este ciclo de talleres, lo podemos hacer de manera personalizada para las empresas, para ustedes, para su equipo de trabajo. Entonces, no duden en contactarnos. Un recorderista aquí también de nuestras redes sociales en los diferentes países de nuestras diferentes marcas Dual Brand. Nuevamente, gracias, mil gracias por haber asistido a todo este ciclo de capacitaciones. Nos sentimos agradecidos porque tuvo una gran acogida, una gran asistencia, muchas inquietudes, muchas descargas del software. Estamos muy contentos por eso y estamos prestos a asesorarlos con cualquier inquietud que tengan respecto a geosintéticos y al uso de estas herramientas que hemos venido trabajando para ustedes, para que cada vez sea mejor, más fácil, más entendible el uso de los geosintéticos en las diferentes aplicaciones. Quiero recordarles pues que a las personas que asistieron en todo este ciclo de capacitaciones, a más del 90% de los talleres, pues van a recibir una certificación por parte de nosotros de la asistencia de estos cursos. Estén muy pendientes de nuestras redes sociales, de los correos que enviamos para los próximos eventos, los próximos talleres que vamos a tener. No siendo más, quiero revisar si de pronto hay alguna otra pregunta que no se haya contestado hasta el momento y con eso daríamos fin a nuestra charla. Bueno, aquí hay unas preguntas interesantes. Nos pregunta Adrián Ortiz, ¿el objetivo es principalmente reducir el espesor de la estructura o se puede mantener los espesores en caso que se posea una subrasante muy mala que posea deformaciones superiores a las permisibles? Sí, ojo. Muy buena pregunta. Ojo, el objetivo principal no necesariamente es reducir espesores, pues es la consecuencia de mejorar la competencia mecánica de un material a través de la geomalla. Me permite mejorar o reducir los espesores y optimizar los espesores que tiene beneficios económicos y beneficios ambientales como las que ya hablamos. ¿Ese es el único objetivo? No, porque ¿qué pasa si yo dejo el mismo espesor de la estructura y lo refuerzo con geomalla? Pues que voy a mejorar la competencia mecánica. Digamos, desde el punto de vista de diseño, voy a aumentar el número estructural de mi estructura y en términos de constructivos y de vida útil, pues voy a mejorar la durabilidad de la vía sustancialmente porque voy a tener un paquete o un pavimento, una estructura de pavimento completa con una competencia mecánica superior a la verdaderamente requerida. Entonces, sí, el geosintético se puede utilizar para alargar la vida útil y mejorar la estructura. Sí, no necesariamente tienes que optimizar el espesor, no, pero sí vas a tener un efecto de mejora en la competencia mecánica de toda la estructura, aumentando la vida útil. A la segunda parte de la pregunta. Sobre si la subrasante tiene deformaciones superiores a las perfiles. Si tenemos una subrasante de bajos CVRs, hay que pensar es en estabilizar. Entonces, si hay que pensar en estabilizar, como ustedes vieron en otros módulos, hay diferentes geosintéticos que pueden servir para la estabilización. Geotextiles tejidos, geomallas eventualmente también se puede revisar para estabilizar, ¿cierto? Y geoceldas también se podría pensar para estabilizar. Entonces tenemos una gama de geosintéticos que pueden ser utilizados para tal fin, para cuando la subrasante no tiene las condiciones adecuadas. En este caso puntual de hoy me enfoqué es en los granulares, en el paquete granular, cómo reforzar el paquete granular. No vimos cómo estabilizar mediante geomallas o otro tipo de geosintéticos. Ese es otro taller que ya se dictó y que si deseas, pues podemos perfectamente programar una capacitación personalizada para revisar el tema de estabilización a través de diferentes geosintéticos. Dice que si esto funciona para diferentes vías a nivel de afirmado sin asfalto, por supuesto que sí, por supuesto que sí.
Digamos que lo veíamos al principio, incluso algunos mecanismos de refuerzo de la geomalla operan o tienen mayor validez en vías sin pavimentar, porque la transmisión de esfuerzos es completamente diferente. Entonces, ahí la geomalla trabaja en otro tipo de mecanismos que refuerzan la estructura. Entonces, sí, claro que sí, se pueden utilizar en vías sin pavimentar. En el software, eventualmente lo podría uno diseñar poniendo el espesor de la carpeta de asfalto en cero. Pone uno el espesor en cero y ahí podría diseñar para una vía que no esté pavimentada. Dice que si tenemos evaluado el porcentaje de reducción de costos y tiempos de ejecución. Sí, esto es una pregunta muy específica, eso se tendría que evaluar específicamente para cada proyecto, pero te voy a dar unos porcentajes. Voy a empezar con el que ya mencioné y que no es menos relevante, que es el tema ambiental. En el tema ambiental podemos estar teniendo ahorros en emisiones de hasta el entre superiores al 60, en 60 y hasta el 80% de ahorro en emisiones digamos, de contaminantes a la atmósfera. Esto básicamente dado porque tenemos menos explotación del material y lo que señaliza allí, lo que se analiza para determinar este número que te estoy dando es comparar un volumen determinado de material explotado en cantera, cuántas emisiones me genera a la atmósfera versus reducir ese material en un determinado porcentaje. Porcentaje que está dado por el uso del geosintético. Ahí donde el geosintético es el que propicia esa reducción ambiental. Importante, se tiene que evaluar para un proyecto específico. Importante conocer que estos cálculos ambientales se hacen para todo el ciclo de vida de la estructura, es decir, desde el momento en que se explota el material, el procesamiento de dicho material, por ejemplo, la trituración y todo eso se tiene en cuenta en factores para saber sus impactos ambientales. El transporte está incluido allí. El transporte, porque el transporte también es una fuente de emisión de gases, entonces el hecho de que tenga que transportar menos sustancialmente implica menos contaminación en el aire. Entonces, de ahí se saca más o menos este valor que te estoy dando. En temas de costos, puede ser, también depende del volumen que uno optimice, puede ser superior al 35% en temas de costos y en ejecución en obra también pueden ser porcentajes similares a lo que hemos evaluado, ahorros de tiempo de más del 30% en ejecución, porque pues tenemos que extender menos material, entonces compactación de menos material, todo eso implica ahorros en tiempos en obra, pero lo que te digo, estos son valores generales que te estoy dando, pero esto tendría que, digamos que estudiarse específicamente para cada proyecto puntual porque varía dependiendo de cada proyecto. Nos dicen que sí existe una geomalla mínima recomendada utilizar. No, no, digamos que hasta el momento y la normativa que uno obtiene a nivel local en nuestros países, pues generalmente hay otro tipo de geosintéticos que sí tienen unos requerimientos mínimos y depende mucho de la aplicación. Para temas de estabilización y separación, sí hay requerimientos mínimos en los geosintéticos. Para el refuerzo, el refuerzo ya no, digamos que tiene una funcionalidad diferente a cuando hablamos de separación y cuando hablamos de separación y estabilización. Separación y estabilización es algo necesario bajo ciertos parámetros, ¿cierto? Se hace necesario. Entonces, sí hay unos requerimientos mínimos por las diferentes normativas internacionales y locales para los geosintéticos que utilizan allí. Pero en el caso de refuerzo ya es algo como una opción. Ya que si estamos viendo el refuerzo como un tema de optimización, pues no hay, digamos que ningún parámetro mínimo a utilizar allí. Esto tiene que revisarse todo desde el diseño. Tiene que revisarse desde el diseño para determinar cuál es la geomalla más apropiada. Dice que si es un error, dice que en el reporte se veía que la geomalla estaba en la mitad de la subbase, que si es un error. No, no, es lo que les digo, hay que concebir, desde el diseño se tiene que conocer bien dónde voy a ubicar la geomalla para ver digamos, qué capas quiero llegar a tener la influencia del efecto de la geomalla de confinamiento. Entonces, si yo determino que voy a incluir un refuerzo en la subbase, pues
incluirlo en la mitad de la geomalla no, de la capa no está mal. No está mal porque acuérdense que el efecto trabazón se genera hacia arriba y hacia abajo. Más o menos 8 centímetros hacia arriba, más o menos 8 centímetros hacia abajo, que nos da los 15 centímetros totales del efecto confinamiento. Entonces no está mal ubicarla en la mitad de la capa granular, porque allí es donde, si yo determino que allí es donde quiero tener el efecto de confinamiento y donde voy a generar la optimización, no está mal generarla allí, no está mal. Nos preguntas por los traslapes de la geomalla y los geotextiles, ya más o menos les di la guía en las últimas diapositivas. Bueno, agradecimientos nos están dando acá Carlos Avedaño por las presentaciones, por los profesionales, al equipo técnico. Muchas gracias, Carlos, por haber asistido a nuestros talleres. Vida útil de la geomalla, ¿se puede reutilizar? Esta es una muy buena pregunta. ¿Cuál es la vida útil de la geomalla? Mira, esto es una pregunta que nos hacen en todos los geosintéticos. La vida útil de, como tal, de los materiales geosintéticos es altísima porque vienen de polímeros. Son hechos de polipropileno, de polietileno, de poliéster. Como tal, por la materia prima ser polímeros, que valga la palabra, de alguna forma son plásticos, de alguna forma su durabilidad en el tiempo es larguísima, lo cual es buenísimo para la ingeniería. Utilizar materiales que no se degraden y que duren décadas es buenísimo. Entonces, por tema del material, créeme que el material no va digamos, no va a degradarse, va a estar allí durante décadas y décadas. Entonces, lo compara uno contra los tiempos de diseño y de vida útil de las estructuras y se da uno cuenta que el material va a estar por encima de eso. Entonces uno diseña una vía para 10, para 15, para 20 años, te garantizo que para ese tiempo de vida útil los geosintéticos van a estar en términos del material, en términos de ¿cómo se dice? De la estabilidad del material, van a estar allí. Sí, el material no va a sufrir ningún tipo de degradación porque son polímeros. Pero sí, ya en términos mecánicos y todo, los geosintéticos van sufriendo sí, diferentes procesos. Obviamente, si son cargados, como todo material, van a estar sufriendo de cargas constantes y todo en el caso de los pavimentos de cargas repetitivas y cíclicas, pues entonces sí va a haber cierta degradación, como cualquiera de los materiales y sus propiedades mecánicas se van viendo afectadas en el tiempo. Pero ahí es donde, digamos, la calidad de los fabricantes, de los proveedores, pues tienen que garantizar que esas propiedades mecánicas perduren por lo menos por el tiempo de vida útil de las estructuras. Entonces, este tipo de geosintéticos, las geomallas, están concebidas para que precisamente sus propiedades vayan acordes a los tiempos de vida útil de las estructuras. Entonces, por ese lado del tiempo de vida útil no hay que preocuparse siempre y cuando el geosintético trabaje de la forma correcta y no hayan factores externos que pues vengan a irrumpir en las propiedades del geosintético, pues va a estar allí trabajando por el tiempo de vida útil diseñado. Bueno, creo que estas son la mayoría de preguntas y ya son las 11 de la mañana. Ya con esto damos terminada nuestra sesión. Muchas gracias a todos y estén pendientes de todas las noticias que tenemos para ustedes.